estamos en vivo y en directo, a punto de dar comienzo este acto aquí en el Monumento a la Bandera bonaerense. Señores, por favor, del lado izquierdo mío es para el personal policial. Muchas gracias. Opens up when we touch it. It's making me say, but the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. I don't think where we can try. No, I can't stand it. That we love in the night, gave me life, baby. I can't explain. But the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Julio. No hay problema, no me voy a pagar. ¿Cómo la va a adaptar? ¿Qué dice? Después la llamo un día de esto. Está a punto de dar comienzo este acto aquí en el Monumento a la Bandera bonaerense. Ahí comienza. Hola, buenas tardes. A los fines de dar comienzo a la ceremonia del 140º aniversario del día de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, les damos formalmente la bienvenida a todos los presentes. Presiden la presente ceremonia el señor Coordinador Zona San Nicolás de la Superintendencia de Seguridad, Región Interior Norte 2, Comisario Inspector Cabral Gabriel Fernando. El señor Director Departamental de Investigaciones de San Nicolás, Comisario Mayor Cruz Leonardo Gabriel. El señor Jefe de SUDDI de Arrecifes, Comisario Quintana Oscar Andrés. El señor Coordinador de Zona de Seguridad Rural Pergamino, Comisario Inspector Acosta Daniel Alejandro. El señor
Subcoordinador de Zona Seguridad Rural Pergamino, comisario Piazzale Silvio. El señor secretario de Zona Seguridad Rural Pergamino, subcomisario Corza Daniel. El señor jefe comando Prevención Rural Capitán Sarmiento, comisario Rubén Tenorio. El señor jefe policía de Seguridad Comunal Capitán Sarmiento, comisario Abbas Miguel Ángel. El señor jefe de Estación de Policía Comunal Capitán Sarmiento, subcomisario Almeida Hugo Maximiliano. El señor subjefe de Estación de Policía Comunal Capitán Sarmiento, subcomisario Ciafaroni Luciano. La señora coordinadora Zona de Políticas de Género de San Nicolás, comisario Torrico Karina. La señora jefa de la Comisaría de la Mujer y Familia de Capitán Sarmiento, oficial principal Benítez Marisa Alejandra. El señor médico de policía, oficial principal, doctor Masquieto Agustín. El señor jefe de destacamento de la Luisa, oficial subinspector Acosta Mauro Nicolás. En representación del capellán policial, padre Germán Andriali. Y cura párroco Jorge Talijancic. Nos honran con su presencia las siguientes autoridades: el señor intendente municipal de Capitán Sarmiento, ingeniero Javier Alfredo Iguacel. Señora secretaria de Gobierno Municipal de Capitán Sarmiento, señora Fernanda Storin Hurtado. Señora presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capitán Sarmiento, señora María Vidal de Ochoa. El señor director de salud del municipio de Capitán Sarmiento y director del Hospital Municipal San Carlos Borromeo, doctor Luis Enrique Graciosi. El señor secretario de Infraestructura, de Planificación Urbana y Medio Ambiente del municipio de Capitán Sarmiento, arquitecto Guillermo Adrián del Mármol. Señor presidente del Foro Municipal de Capitán Sarmiento, el señor Hugo Eduardo Echanis. Señor secretario del Foro Municipal de Seguridad, doctor Eduardo Jorge Burdié. Señora ayudante fiscal de Capitán Sarmiento, la doctora Alicia María Ruiz. El señor auxiliar letrado de la ayudantía fiscal de Capitán Sarmiento, la doctora Rosa Elisa Venturino. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capitán Sarmiento, el oficial auxiliar de dotación, el señor Miguel Martí. La señora apoderado de Granja Tres Arroyos, el doctor Martina Lustiza. También agradecemos la presencia de los señores representantes de los medios de prensa de todas las voces. Y agradecemos muy especialmente la presencia de familiares del personal de policía a distinguir en el día de la fecha. Nos ponemos de pie para recibir las banderas de ceremonia nacional, bonaerense y del partido de Capitán Sarmiento. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos llegó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Oficial su ayudante Barceló Amílcar. Primera escolta, oficial Kodrovich María. Segunda escolta, oficial Mole Mayra. La bandera bonaerense, abanderada, subteniente González Gabriela. Primera escolta, sargento Carucillo Martina. Segunda escolta, oficial Amarillo Manuel.
bandera de la ciudad de Capitán Sarmiento, abanderado, oficial Constantino Mariano, primera escolta, oficial Riquelme Agustina, segunda escolta, oficial Terrado Franco. Acto seguido, identificados con el sentir patrio en cada una de nuestras actividades diarias, con fervor y orgullo, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. La presencia en espíritus de aquellos uniformados, hombres y mujeres que entregaron sus vidas por su comunidad. Con el respeto y la memoria merecidos, se procederá al toque de silencio, en homenaje al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, caído en cumplimiento del deber. Oh.
A continuación, hará uso de la palabra el señor coordinador de zona de San Nicolás de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte 2, comisario inspector Gabriel Fernando Cabral. Autoridades municipales, vecinos de Capitán Sarmiento, personal policial, buenas tardes. Hoy, después de 31 años de servicio, me toca presidir un acto en conmemoración a la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esa institución que todos nosotros hemos elegido para desempeñar nuestras funciones profesionalmente y vestir con orgullo su uniforme. Hoy estamos aquí para reconocer al personal policial del partido de Capitán Sarmiento que se ha destacado por su labor durante todo este año 2020. Este año 2020 tan aciago, tan difícil, no solamente para nosotros, sino para la población toda, por la situación pandémica que nos toca atravesar. Situación esta que ha requerido del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires un gran esfuerzo para mantener las pautas sanitarias que teníamos que llevar adelante para que no se propague la pandemia. Por eso, señores, de mi parte y de toda la parte de la sociedad, se los agradezco. Les agradezco cómo se han desempeñado durante este año, el esfuerzo, y los insto a continuar en nuestro próximo año, en el 2021, de la misma manera, con más ahínco, con más fuerza, con más honor para sus vecinos de la localidad de Capitán Sarmiento. Tengan en cuenta que ustedes, seguramente en su mayoría, son oriundos de esta localidad a la cual yo también pertenecí cuando niño, ya que me crié en el paraje Arroyo de Luna, allá, y fui a la escuela primaria número 8. O sea que soy uno más de esta localidad de Capitán Sarmiento. Por eso los insto a esto, a continuar desempeñándose y velando por la seguridad de los ciudadanos de Capitán Sarmiento. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, Ingeniero Javier Alfredo Iguacel. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por venir, Coordinador. La presencia de tanta gente de tantos lugares nos pone muy contentos, muy orgullosos. En algún momento pensé que habíamos trasladado la capital acá, porque vinieron un montón, así que muy agradecidos por eso. Me quedé pensando recién con las palabras del señor coordinador. Tenemos una escuela rural que le ha dado a la provincia y a esta región gente muy importante. No sabía que era de Arroyo Luna, el otro día rearrancamos las clases allá y la directora, la inspectora general de psicopedagogía de la zona también estuvo en Arroyo Luna. Así que una escuela de nuestro distrito que ha dado personalidad. Lo importante es la educación, y lo importante de la educación hasta en el último rincón de nuestra provincia. Lo quiero destacar y felicitar a todos los docentes que este año no han sido fácil, han estado y acá en el Capitán Sarmiento se han puesto las pilas y con el último suspiro volvimos a arrancar y en el verano vamos a tener también escuelas de verano, así que no es el motivo hoy, pero lo que contaste de Arroyo Luna me llenó el alma. Y ahora sí, dirigir las palabras a ustedes. Es mi primer año como intendente, pero ciudadano, y les voy a primero hablar como ciudadano y después como intendente. Como ciudadano, todavía hay una desconfianza entre muchos pobladores y la policía o la justicia, que se ha ido creando en el tiempo, que hay que trabajar y hay que revertir. Pero ahora que soy intendente y que hemos trabajado codo a codo con Miguel, con todos en la calle, que hemos trabajado en equipo,
y visto la pasión y la garra que han puesto para que Capitán Sarmiento sea una ciudad segura, para que los vecinos estén tranquilos, para que los problemas se resuelvan y para anticiparle a ellos, debo decir que por lo menos acá esa desconfianza es injustificada, están haciendo un gran trabajo, hay que seguir en esa línea y van a tener siempre el apoyo de este intendente acá y de Javier Iguacel, en donde me toca estar siempre, porque la verdad que el trabajo que ustedes hacen es fundamental para cada comunidad, para cada ciudad, para toda la provincia y para toda la Argentina. Y no siempre es bien reconocido. Y a veces un caso malo tapa los miles de buenos de las cosas que todos los días yo veo que ustedes hacen. Así que lo quiero felicitar y a todos los que están acá pedir un fuerte aplauso por ellos. Muchas gracias y felices fiestas. Finalizadas las mismas, se invita al señor cura párroco de esta localidad, el padre Jorge Talijancic, quien procederá a hacer uso de la palabra y a la bendición de premios, distinciones mediante una invocación religiosa. Bueno, me voy a sacar esto porque para hablar un poco y el griterío de los loros, las cotorras que están gritando como locos, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora la bendición. Yo vine en lugar de un compañero del seminario, el padre Germán Andreali, que es capellán de la policía en San Nicolás, y me parece que es regional. Él mismo me lo pidió. Después estuve en contacto estos días con el comisario Miguel para organizar un poquito esto. Ahora, la parte mía. Les quiero contar simplemente esto. En la Biblia hay... La Biblia es muchos libros, por eso se llama Biblia, Biblos, biblioteca, son 74 libros. Hay un profeta en el Viejo Testamento que se llama Tobías. En el capítulo 4 dice algo que para mí es fundamental y sería fundamental para cualquier persona, creyente en Dios o no. ¿O no? ¿Saben qué dice Tobías en el capítulo 4, Viejo Testamento? Tan simple. No hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Se entiende? ¿Sí? Va. A mí me resulta fácil entenderlo, ¿no? Y el Evangelio de San Mateo, en el Nuevo Testamento, lo dice de forma positiva. Capítulo 7. Me parece que el versículo 12, algo así. Dice, hacé con los demás lo que quisieras que hagan con vos. Más clarito. Ahora a veces no hacemos. Le hacemos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Hay personas que, a lo mejor... hacen algún daño, pero cuando se lo hacen a ellos, no. O tienen actitudes duras con los demás, pero a ellos no. Entonces, creo que la gran vocación del ser humano es pasar por la vida haciendo el bien. Y lo podemos hacer en las diversas facetas y órdenes de nuestra vida, la profesión que tengamos. Yo esta mañana estaba con un muchacho, no me andaba el lavarropa, lo llamé, él arregla lavarropas. Ustedes son policías. Ingeniero, cumpliendo funciones ahora públicas en un municipio, yo sacerdote, el carnicero, el panadero, tratar de hacer las cosas bien. ¿Y saben cómo podemos tener una sociedad mejor y un país mejor? Vamos a pasar ahora a la oración que me envió el padre Germán Andreali. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh soberano Señor de los ejércitos celestiales, ante cuyo trono altísimo los escuadrones de los ángeles cantan perpetuamente un himno de gloria y alabanza. Los policías de la provincia de Buenos Aires, que velamos a fin de que no sea alterado el imperio de la ley y de la justicia, y aseguramos el orden y la paz, que son indispensables para que la patria viva tranquila, trabaje confiada y prospere sin interrupción. Imploramos en este día tu protección y te ofrecemos nuestros servicios. Como policías cristianos te pedimos la fortaleza invicta, la fidelidad inquebrantable y el espíritu de sacrificio llevado, si fuera necesario, hasta el heroísmo. Que la rutina de la guarda del orden no nos lleve al ocio,
a la molicie o a la relajación de costumbres, que la fatiga de cada día y la requerida disciplina no nos desalienten ni nos depriman en este ejercicio de las armas para preservar el orden y la paz que tantos parecidos tiene con la ascética cristiana. Que el prestigio social que nos rodea no nos ensoberbezca, sino que nos sirva para recordarnos el buen ejemplo que hemos de dar a todos. Que los atractivos y los halagos del mundo no nos seduzcan ni nos desvíen del recto camino, de guardianes, de la seguridad de todos los ciudadanos y del orden y la paz de la misma sociedad. Y que el recuerdo constante de que militamos bajo las banderas de una nación de historial limpio y de íntegra tradición cristiana nos mueva continuamente a llevar una vida más intachable y a una adhesión cada vez más perfecta al Evangelio de Cristo y a sus divinas enseñanzas. Que esté siempre con nosotros el glorioso Arcángel San Miguel, príncipe de las milicias celestiales y patrono de nuestra policía. Estén con nosotros aquellos santos que especialmente en los primeros siglos del cristianismo rubricaron con su propia sangre la fe que profesaban. Y tú, oh Madre Santísima, que en tu advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora del Luján, nos recuerdas que eres la madre de todos los argentinos, recibe nuestras humildes súplicas. Fortalece nuestros más sinceros propósitos de desempeñar esta misión a la que el mismo Dios nos ha llamado, y dígnate presentarlas para que las escuche y las bendiga a tu divino Hijo Jesucristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo reina y vive y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor esté con ustedes. Oremos, Señor, que con tu palabra santificas todas las cosas. Dígnate bendecir estos diplomas, estas medallas, estas plaquetas, y haz que sus destinatarios sean dignos de ostentarlos teniendo la alegría y la satisfacción del deber cumplido. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos, los invito a que juntos recemos, mientras hago la aspersión con el agua bendita que tengo acá, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ponemos bajo el celestial amparo de nuestra Madre del Cielo a todos los policías difuntos, particularmente a los caídos en cumplimiento del deber, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que por tu misericordia sus almas descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a comenzar con la entrega de premios al personal policial por la labor destacada del presente año. Distinción al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad. Premio al mérito. Entregan las siguientes distinciones: Comisario Inspector Cabral Gabriel Fernando, Comisario Abbas Miguel Ángel, a los siguientes efectivos: Oficial Subinspector Mauro Nicolás Acosta,
Oficial Daniela Silvana Insarroalde. Al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad, premio estímulo. Entregan las siguientes distinciones: Comisario Mayor Cruz Leonardo Gabriel, Comisario Inspector Acosta Daniel Alejandro, Comisario Torrico Karina, efectivos: Subcomisario Maximiliano Hugo Almeida, Subcomisario Luciano Ciafaroni y Oficial Principal Marisa Alejandra Benítez. Distinciones al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad, premio estímulo. Entregan las siguientes distinciones: Comisario García Daniela, Comisario Piazales Silvio, Subcomisario Ciafaroni Luciano, Oficial Principal Benítez Marisa. A los siguientes oficiales: Oficial Soayudante Barceló Amílcar Ezequiel, Teniente Primero Vergada Guillermo Víctor, Subteniente Cerdeira Rocío, Subteniente González Gabriel Alejandra. Distinciones: Subcomisario Corza Daniel, Comisario Tenorio Rubén, Comisario Acosta Pedro, Oficial Subinspector Acosta Mauro. A los siguientes efectivos: Sargento Ahumada Agustina Soledad, Sargento Mustafa Tomás Nicolás, Oficial Amarillo Alberto Emanuel, Oficial Cabral López Yanina Anabela. Las siguientes distinciones: Comisario Mayor Cruz Leonardo, Comisario Inspector Cabral Gabriel, Comisario Inspector Acosta Daniel, Comisario Torrico Karina. A los siguientes efectivos: Kodrovich María Soledad, Domínguez Natalia Beatriz, Fiol Martina Ayelén, Mole María Mayra Alejandra. Entregan las siguientes distinciones: Comisario García Daniela, Subcomisario Corza Daniel, Oficial Principal Benítez Marisa, Subcomisario Ciafaroni Luciano. A los siguientes efectivos:
Oficial Paz Gastón Alejandro. Oficial Príncipe Bermúdez Darío Daniel. Oficial Reynoso Jimena. Oficial Soto Brian Daniel. Distinciones al personal policial otorgado por el Ministerio de Seguridad. Premio Estímulo. Entrega la presente distinción subcomisario Almeida Maximiliano Hugo al oficial Torres Débora Belín, efectivo policial quien cumpliendo su función sufriera lesión en acto de servicio, agradeciendo su honrada presencia en el presente acto. Personal de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal, Capitán Sarmiento. Premio Estímulo. Entrega la presente distinción, Comisario Abas Miguel Ángel, Subcomisario Almeida Maximiliano, Subcomisario Ciafaroni Luciano, Comisario Tenorio Rubén. A los siguientes efectivos. Comisario Acosta Pedro Fabián, Oficial Inspector Lado Vanessa Lucía, Subteniente Rojas Gabriela Luján, Sargento Gómez Marina. Distinción al personal de la Estación de Policía Comunal, Capitán Sarmiento. Entrega la presente distinción. Comisario García Daniela. Comisario Piazales Silvio. Comisario Subcomisario Ciafaroni Luciano. Oficial Principal Benítez Marisa. A los siguientes efectivos. Oficial su ayudante Olmedo Mauricio David. Oficial Telechea Nicolás Fabián. Oficial Disner Catriel Jesús. Oficial Barrera Dalma Yasmín. Entregan la presente distinción Subcomisario Corza Daniel, Comisario Tenorio Rubén, Comisario Acosta Pedro, Oficial su Inspector Acosta Mauro. A los siguientes efectivos. Oficial Benítez Yamila Belén, Oficial Candelaria Mariela, Oficial Hernández Pelín Luciana, Oficial Medrano Estela Gabriela. Entregan la presente distinción, Comisario Mayor Cruz Leonardo, Comisario Inspector Cabral Gabriel, Comisario Inspector Acosta Daniel. A los siguientes efectivos, Oficial Núñez María Laura, Oficial Saulino Matías Daniel, Oficial Soto Débora Analía. Thank you.
del destacamento de la Luisa, premio estímulo. Entrega la presente distinción, comisario Acosta Pedro, oficial su inspector Acosta Mauro, comisario Abas Miguel. A los siguientes efectivos: subteniente Barrera Néstor Fabián, subteniente Barroso Esteban Sebastián, oficial Godoy Alberto Federico. Distinción al personal de la Comisaría de la Mujer y Familia de Capitán Sarmiento, premio estímulo. Entregan la presente distinción comisario Torrico Karina, oficial principal Benítez Marisa, comisario Abas Miguel, comisario García Daniela. A los siguientes efectivos: sargento Carucillo Martina Nerea, oficial Rivero Elisa Julieta, oficial Silva Cruceño Carolina y oficial Rivero Alfonsina Selena. Distinción al personal de comando de patrulla rural Capitán Sarmiento. Entregan la presente distinción comisario inspector Acosta Daniel, comisario Piazales Silvio, comisario Tenorio Rubén, subcomisario Corsa Daniel, subcomisario Almeida Maximiliano. A los siguientes efectivos: oficial principal Herbel Cristian, teniente primero Gallo Pablo, oficial Villordo Cristian, oficial Riquelme Agustina y oficial Constantino Mariano. Entrega la presente distinción el jefe y segundo jefe de comando patrulla rural al señor intendente municipal ingeniero Javier Iguacel y a la secretaria de gobierno municipal señora Fernanda Astorino. Trayectoria policial. Entregan la presente comisario Abas Miguel, subcomisario Almeida Maximiliano. A los siguientes efectivos: mayor Vignales José Luis, mayor Vera Monzón Magdalena Los Dolores. Distinción de la Jefatura Comunal de Seguridad, Capitán Sarmiento, a los distintos coordinadores y director de las dependencias descentralizadas. Entrega la presente distinción, comisario Abas Miguel Ángel. A los siguientes efectivos: comisario mayor Cruz Leonardo Gabriel. Comisario inspector
Cabral Gabriel Fernando. Comisario Inspector Acosta Daniel Alejandro. Comisario Torrico Karina. Oficial Principal Masquieta Agustín. Municipalidad Capitán Sarmiento a la Jefatura de Policía Seguridad Comunal Capitán Sarmiento. Entrega la presente distinción el señor Intendente de Capitán Sarmiento, Ingeniero Javier Iguacel. Secretaria de Gobierno Municipal de Capitán Sarmiento, la señora Fernanda Storino Hurtado. A los siguientes efectivos, Comisario Abas Miguel Ángel y Sargento Gómez Marina. Municipalidad Capitán Sarmiento a la Estación de Policía Comunal de Capitán Sarmiento entregan la presente distinción. El señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capitán Sarmiento, la señora María Vidal de Ochoa. Director de Salud de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, el doctor Luis Enrique Graciosi. A los siguientes efectivos. Subcomisario Almeida Maximiliano Hugo y Sargento Mustafa Tomás Nicolás. Capitán Sarmiento al destacamento de la Luisa. Entregan la presente distinción el señor presidente del Foro de Seguridad Municipal de Capitán Sarmiento, el señor Hugo Chanis, bomberos voluntarios de Capitán Sarmiento, el oficial auxiliar de dotación, señor Miguel Martí. A los oficiales. Oficial subinspector Acosta Mauro Nicolás. Y oficial Amarillo Alberto. Municipalidad Capitán Sarmiento a la Comisaría de la Mujer y Familia de Capitán Sarmiento entrega la presente distinción el señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, Ingeniero Javier Iguacel. Secretaria de Gobierno Municipal de Capitán Sarmiento, la señora Fernanda Storino Hurtado. A los siguientes efectivos, Oficial Principal Benítez Marisa Alejandra y Oficial Rivero Alfonsina Selene. Thank you.
Municipalidad Capitán Sarmiento al Comando Patrulla Rural de Capitán Sarmiento. Entrega la presente distinción el doctor Agustín Masquieto y el señor secretario del Foro Municipal de Seguridad, doctor Eduardo Jorge Burdiev. A los siguientes efectivos: comisario Tenorio Rubén Darío, oficial Riquelme Agustina. Municipalidad de Capitán Sarmiento a subde de IR Cifes. Entrega la presente distinción el señor secretario de Infraestructura, Planificación Urbana y Medio Ambiente del municipio de Capitán Sarmiento, arquitecto Guillermo Adrián del Mármol, a los siguientes efectivos: el comisario Quintana Oscar Darío, que en reemplazo recibe de la distinción el comisario mayor Cruz Leonardo Gabriel. Municipalidad de Capitán Sarmiento a la Superintendencia de Seguridad, Región Interior Norte 2. Entrega la presente distinción el señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, Ingeniero Javier Iguacel. Al Comisario Inspector Cabral Gabriel Fernando. Reconocimiento de Sarmiento Diario. Entrega la presente distinción en representación de su director Tommy Berneche, el ayudante mayor señor Álvaro Carezano, perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capitán Sarmiento, a los siguientes efectivos: comisario Abbas Miguel Ángel, mayor Vera Monzón Magdalena, oficial Soto Brian Daniel. Tres Arroyos. Entrega la presente distinción el señor apoderado doctor Martina Lustiza a los siguientes efectivos: comisario Abbas Miguel Ángel, comisario Tenorio Rubén, Maximiliano Hugo Almeida.
Teniente primero Gallo Pablo Daniel. González Gabriela. Oficial Riquelme Agustina. Finalizada la entrega de premios, se retira la bandera nacional bonaerense y de la ciudad de Capitán Sarmiento. Cuadragésimo aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, les damos las gracias por su presencia y aprovechando esta oportunidad dejamos a la familia policial y a todos los presentes nuestros augurios ante la proximidad de las fiestas navideñas y próximo año nuevo. Muchas gracias.